pasó. El tema que me pusieron aquí lo voy agarrando. El dibujar a mí ya no lo voy a estar dibujando. Estoy mirando una sabana, estoy mirando una sabana, por ahí me sueño cruzando. Oigan bien, desde que estaba pijita, desde que estaba chavalo en mi caballo trotando. Y a dibujar la sabana, oiga pariente al pie del arpa cantando. ¿Verdad que sí? Por ejemplo en la caseta, por ejemplo en la caseta que se oye el toro pitando. Y allá en el llano querido, y allá en el llano querido, pues los arceros volando. Oiga familia, vaina para ser bonita, los invito para allá para que lo vayan notando. Oiga la vaina, el tiempo del invierno, viene el tiempo del invierno, oiga la voy dibujando. Pero la familia, un estero y un raudal, un estero y un raudal, y lo están condecorando. Garzas de distintas clases, garzas de distintas clases, por ahí se miran volando. Pero la familia, varias especies de pato, varias especies de pato, los miro raboleteando. Las garzas y corocoras, las garzas y corocoras, ya está bien dibujando. Oiga familia, cielo azul parientico, el cielo azul parientico, ese que vive adornando. Y allá vivió Marrondón, ¿verdad que sí? En su caballo trotando. ¿Verdad que sí? Allá se ven los chigüires, en la orilla de la laguna se meten para ir bañando. Oiga, lo vienen los cañones, estados en los ríos y en las cañadas, palabras se está observando. Pero la familia, el agua es el pescado, pescado de todas las clases, fue cuando van remontando. Y como si fuera poco, y como si fuera poco, unos chinos chapaleando. Pero la familia, cuando cae el aguacero, en su caballito de palo en los caminos brincando. Cuando cae el aguacero, allá en el estero, la guacharanga gritando. Oiga familia, vaina pa' ser bonita, la vaina pa' ser bonita, y eso lo estoy aclarando. Y en esos mismos esteros donde se vio Marrondón, desde que estaba gateando. ¿Verdad que si se ven caballos parientes, en medio de esos esteros parienticos galopando? Ahí estaba el contrapunteo colombo venezolano. Gerardo Leal de Colombia, Omar Rondón de Venezuela. Venimos al escenario con Caína Cota de Venezuela y María Mejías, también de Venezuela. Otro duelo venezolano, Caína Cota del Guárico, María Mejías del Apure. Al escenario. Eso rapidito, muchachos. Saca el tema. Seguimos ahora en el arpa del maestro Carlos Quintero. Golpe de cura bichero. El tema para ustedes, copleras: el valor del caballo. Muy bien, se ponen de acuerdo para la salida entonces. Y reitero, el tema para ustedes, copleras: Caína Cota del Iquiliqui Verde del Guárico, María Mejía del Iquiliqui Rojo del Apure. El tema para ustedes, el valor del campesino en golpe de cuna bichero. Siempre ha sembrado. Para mí tiene valor, para mí tiene valor, porque él siempre ha ordeñado. Y el alimento en el pueblo, y el alimento en el pueblo siempre está bien cosechado. Maestro, jale la cuerda, pero déme la trapeao. Que me habla del campesino, ese que viene para el pueblo debe de ser valorado. Porque se trae la comida que en su rancho ha cosechado. Y el campesino es padrón, el campesino es padrón, a donde sea que parado.
miran parado con el sombrero en la cabeza y el pantalón remangado. Pero no le dan respeto, pero no le dan respeto, por eso es que yo he enseñado. Que ese sí tiene valor, que ese sí tiene valor, porque hombre bien parado. El campesino en el pueblo, el campesino en el pueblo no debe ser humillado. Debe de ser consagrado. Por donde quiera que pase, por donde quiera que pase, tiene que ser respetado. Porque es hombre de valores, porque es hombre de valores que bastante me ha ayudado. El campesino no estudia, anda no estudia, pero de mente sobrado. Sabe cuándo viene el agua, sabe cuándo viene el agua y que llueva chubasqueado. Sembrar y tiene un doctorado, porque él inyecta vaca, porque él inyecta vaca, mejor dicho es al ganado. Hombre de callo en la mano, hombre de callo en la mano, hombre de talón rasgado. El hombre que cree en Dios, ese hombre que cree en Dios y que siempre anda sobrado. El que sale de su casa, el que sale de su casa, el que anda siempre encomendado. Ahí estaba Yanie, María Mejías y Caína Gota cantándole al valor del campesino, las copleras de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Llamamos al escenario a continuación a Juan Diego Jara de Colombia y Omar Rondón de Venezuela. Duelo colombo-venezolano en el escenario para volver con el arpa del maestro Robinson. En instantes, el grupo Palo Cruzado. Sacamos tema, muchachos. Volvemos al golpe de Guayacán. En el escenario entonces, Omar Rondón, Liquiliqui Negro de Venezuela, y Juan Diego Jara de Colombia, de Liquiliqui Café. El tema para ustedes, copleros: Antes que llegue mi muerte. Antes que llegue mi muerte. Golpe de Guayacán, seguimos reversando. Irme inspirando, antes que llegue mi muerte, pues yo le estoy comentando, tengo que dejar un hijo para que siga progresando, para que siga la carrera que su padre aquí en vida siempre fue representando, que fue cantarle a mi llano y llevar a mi cultura por donde quiera que ando. Maestro, jale la cuerda, pero hágalo trapeo, que aquí me tienen cantando. Y el tema que me pusieron, el tema que me pusieron, que yo lo voy explotando. Antes que llegue mi muerte, antes que llegue mi muerte, claro que vivo cantando. ¿Verdad que sí? También voy a dejar un hijo que siga el paso del padre que vive contrapunteando. Antes que llegue mi muerte, ¿verdad familia? Pues yo le estoy comentando cómo estudio una carrera y se le estoy mencionando cómo es gestión cultural, es para ir gestionando que la música llanera en diferentes países pues esté promocionando. Y festival como ese en toditito Colombia también vayan realizando. Antes que llegue mi muerte, óigalo bien, me van a mirar triunfando. Pa' tener plata bastante y pa' mi madre querida una casa irle comprando. De nuevo voy a Venezuela, ¿verdad que sí? Pues nos vamos regresando. ¿Verdad que sí? Antes que llegue la muerte, los dos viviremos juntos y eso lo voy aclarando. Yo pienso escribir un libro, ¿verdad que sí? En donde esté relatando las vivencias de un llanero, cómo se va formando, y en esto contrapunteo cómo es que ya va iniciando, para que todito el mundo también tenga esas vivencias y vaya direccionando.
la punta de alero, en toditico el mundo, pues ya también te sonando. Antes que llegue mi muerte, pues que pariente a Dios le voy implorando, que me dé vida y salud, que me dé vida y salud para yo seguir versando. Y en todos los festivales donde yo esté concursando, ganarme la plata al día a día solo voy declarando. ¿Verdad que sí? Y a todos los niños pobres, óigalo bien para yo irlos ayudando. Ahí estaban los dos copleros, Omar Rondón de Venezuela, Juan Diego Jara de Colombia en el contrapunteo. Llevamos a las dos siguientes damas al escenario, Yanira Rojas de Venezuela, Fernanda Brito de Colombia. Y volvemos al arpa del maestro Carlos Quintero. Calificador, entonces reitero en el escenario de Venezuela, Yanira Rojas, Liki Liki Minotinto, Fernanda Brito de Colombia, de vestido auténtico. El tema para ustedes, copleras, cantarle a la vaquería y a los cantos de trabajo de llano. Cantarle a la vaquería y a los cantos de trabajo de llano. Seguimos en golpe o tiempo musical de Cuna Bichero. Ahí estaban las copleras, Yanira Rojas de Venezuela, Fernanda Brito de Colombia. Llamamos la última pareja de copleros, hombres de esta primera ronda, Gerardo Leal de Colombia, Aldair Leal de Colombia. Tío sobrino, según tengo entendido. El uno del Casanare, el otro del Arauca. Gerardo Leal del Casanare y Aldair Leal de El Arauca.
Continuamos en Golpe de Guayacán, jurado, cuando estemos listos. Vamos entonces. Vamos listo, maestro. El tema para ustedes, los identifico. El coplero del Arauca, Aldair Leal, Liquiliqui Negro, sombrero café. Y el coplero del Casanare, Gerardo Leal, Liquiliqui Negro, sombrero un poco más claro. El tema para ustedes, contrapunteadores, mi formación y mi educación. Golpe de Guayacán para que siga el contrapunteo. Mucho cuidado. Desde que estaba bateando, escucho también mi gente cuando estaba muy pelado. Mi papá me fue enseñando que fuera bien educado, no pasar por dentro de los mayores que me hiciera para un lado. Yo también no fui bastante, escúcheme, huevito, cuando yo estaba pelado, para pedir la bendición en el suelo arrodillado, y que bastante hiciera caso si me mandaban cuñado. Porque si yo no hacía caso con un chaparro bien grueso de una mejor bien sobao, a las 4 de la mañana yo ya estaba levantado y en el rabo de una bomba amanecía bien sudado. Oiga mi gente, mi formación de ese niño, mi formación de ese niño, póngame mucho cuidado. Es que nunca usé pañal, es que nunca usé pañal, porque sea delicado. Yo donde fui nacido y criado. Oiga mi gente, yo andaba siempre descalzo, yo andaba siempre descalzo, sin camisa y en tu carro. Yo también tuve descanso, escuchen hermano, me mantenía embarcelado, porque siempre mantenía en un caballo montado, por ahí herriendo las vacas y mi baldito el ganado. Y para irme para la escuela, yo no me iba en una finca ni tampoco en carro montado. Yo me iba arriba de un burro que mantenía acomodado, y cargadito de cococho al rato yo había trancado. Primaria, escuchen hermano mío, para que le quede grabado. Y ese era un curso bien bueno, demasiado y adelantado. Ahora toca estudiar mucho para salir de graduado. Primero hacer hasta quinto, primero hacer hasta quinto, y usted salía preparado, bueno para sacar cuentas, y nunca salía colgado, porque sacando las cuentas nunca lo jodía mi cuñado. Ahí estamos los dos compañeros colombianos, Aldair Leal de la Arauca, Gerardo Leal de Colombia. Hemos cerrado la primera ronda, una ronda dividida en dos grupos, uno femenino y uno masculino, donde como ustedes vieron se enfrentaron todas contra todas y todos contra todos. Ahora el jurado debe elegir dos hombres y dos mujeres que avanzan a la siguiente ronda. Dos hombres y dos mujeres avanzarán a la siguiente ronda, y luego de esos cuatro copleros y copleras sacaremos dos que llegarán a la gran final de este bonito evento de música y palabra. Reversar este bonito evento que el Centro de Artes, Centro Nacional de Artes, Delia Zapata, pues ha querido vincular hoy el contrapunteo. Una bonita oportunidad para escuchar a los copleros de Colombia y Venezuela improvisar en el escenario. Y qué mejor con este cuadro musical maravilloso de la agrupación Palo Cruzado, ganadores del Grammy Latino en el 2016. Los muchachos que recorren el mundo, que viven constantemente haciendo música, y además, orgullo capitalino, muchos de ellos de la capital del país, de esta bella ciudad de Bogotá. Entonces, qué bueno que el joropo también ha encontrado ese respaldo
y hoy tiene grandes representantes de la ciudad de Bogotá, en este país maravilloso, multi y pluricultural, donde nos abrazamos con la cultura, pero no permitimos que nos divida, sino que por el contrario, podamos juntarnos para disfrutar de toda esa riqueza cultural que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Esperamos el veredicto del jurado calificador para seguir rindiéndole tributo al llano. Allá en los llanos creamos una dinámica. Ayer era último viernes del mes y todos los últimos viernes del mes en la región llanera se hacen jornadas como esta para rendirle tributo al llano, celebrando el Día de la Llaneridad. Y allá construimos un verso que lo compartimos con cariño con ustedes, que dice: al llano rindo tributo porque esa es la tierra mía. Allá me parió mi madre, allá moriré algún día, allá me despierta un gallo que canta todos los días. Mi llano es un paraíso, por si usted no lo sabía, por eso es que ser llanero es mi más grande alegría. Ese llano que los invita, ese llano que los espera, ese llano que tiene una cantidad de fuentes hídricas maravillosas, ríos extraordinarios para hacer la pesca deportiva, para hacer canotaje, para hacer tantas y tantas cosas que podemos hacer en toda esa dimensión paisajística del llano. Pero el grupo está que se toca. Señoras y señores, fuerte el aplauso. Ellos son Palo Cruzado. Muchas gracias a la agrupación Palo Cruzado.
Estamos aguardando el veredicto del jurado calificador que ya hace la sumatoria, porque de estos 8 copleros solo avanzarán 2 hombres y 2 mujeres a esta siguiente ronda. Les recomiendo tener ahí los... Tener ahí, señores del jurado, señora Alice, tener ahí listos los golpes, porque recordemos que en esta siguiente ronda van a sortear golpes para improvisar. Guardamos el veredicto. Ya se viene el contrapunteo, ya se viene más contrapunteo. En este festival de música y palabra, Reversar. Muchas gracias al Centro Nacional de Artes, que hoy ha albergado el contrapunteo, la cultura y el folclore llanero en esta jornada maravillosa. Los tenemos. Les recuerdo hacer los papelitos de los 4 golpes de la siguiente ronda. Thank you.
Florentino cantaba. El que cantaba mi abuela y mi mamá me enseñaba y yo lo sigo cantando. Nunca lo cambio por nada porque mi joropo es criollo. Como corral y majada, tiene aroma de mastranto y sabor a carne asada, olor a café serrero y a soga recién tallada. ¡Que vive el joropo en la capital de nuestro país! Señores, ya tenemos los semifinalistas. Llamo la primera pareja. Primera clasificada de escenario. Demasiado nervio, maestro. Primera clasificada al escenario, Caína Gota. Caína Gota al escenario. Y primer clasificado para enfrentar a Caína Gota, Gerardo Leal. Al escenario, cobleros. Aquí el escenario, muchachos. En esta semifinal, la segunda ronda, nos vamos a ir en algo que se llama verso coleado. Quiere decir el verso coleado para que ustedes como público estén atentos. Y es que el coplero que va de segundo, arranca el coplero número uno, y el coplero número dos debe arrancar su verso de la terminación que le deja el primer coplero. Se llama verso coleado. Ya ustedes van a ver la dinámica en el escenario. Caína Gota, por favor, y Gerardo Leal para sortear el golpe, muchachos. Les ha correspondido en el sorteo hacer el verso coleado en golpe de zumba que zumba. Otro de los golpes o ritmos de la música del llano. Por supuesto que identificamos a Caína Gota de Venezuela y a Gerardo Leal de Colombia en el escenario. No se ponen de acuerdo ellos para la salida, entonces nos vamos como dicen por ahí, al volado. Como dicen los mexicanos. ¿Estamos listos entonces, señoras y señores? Con el maestro Carlos Quintero en las 32 del arpa, el grupo Palo Cruzado. Caída Gota de Venezuela, Gerardo Leal, golpe de zumba que zumba, verso coleado. En este gran evento hay que reversar. Que mi compra es bonita, claro que sí, es bonita porque mi compra es bonita.
mi tierra con esa copla que grita. Yo le traje mi joropo para que mi copla grita. Para que mi copla grita, claro que trajo joropo. Yo también traje de mi buen conejo, yo me arropo. Yo soy llanero, que soy criando como el hisopo. Pero en el alma yo más pa' coplero que me topo. Ahí estaban los copleros, Gerardo Leal de Colombia, Caína Cota de Venezuela. Vamos a conocer los dos siguientes clasificados. Llamamos al escenario de Colombia a Fernanda Brito al escenario. Fernanda Brito de Colombia al escenario. La acompaña también de Colombia el coplero Juan Diego Jara al escenario. Juan Diego Jara al escenario. Continuamos en verso coleado. Lo que les estamos sorteando a ellos es el golpe o el ritmo musical en el que deben hacer su interpretación. Juan Diego Jara al escenario. Tienen que buscar un punto de equilibrio en la tonalidad que le sirva tanto al hombre como a la mujer para poder hacer la interpretación. ¿Estamos listos? El arma del maestro Robinson. Las mismas condiciones, señores contrapunteadores. Verso coleado. Tiempo de 3 minutos, que comienza o no termina. Golpe de nuevo callao. Otro de los ritmos de esa inmensa riqueza de nuestro folclore. Ok, están pendientes los copleros, estamos listos. Fernanda Brito y Juan Diego Jara, los copleros del Casanare, que ya están en el escenario. ¿Vamos listos, jurado calificador? Vamos entonces, señoras y señores. Aguardamos únicamente repasar la afinación del arpa. Era la intención también poder mostrar toda esa riqueza musical y cultural de la región llanera. ¿Estamos listos entonces? ¡Golpe de nuevo callao! Fernanda Brito, Juan Diego Jara. ¡Golpe de nuevo callao!
Claro que en este momento vengo a entregarles un coro muy muy bonito que para mí es un tesoro, que les traigo de Bellano con los matices de un toro. Donde la formación desde unos quijoteros montados sobre un caballo encima de un paradero, o si no, pues en la sabana divisando un buen garcero. Dando un buen garcero me dice que en la sabana también donde allá se mira primo la vuelta de campana, donde se para la acción a las 3 de la mañana para pisar el fogón y brindar pinto con ganas. Y brindar pinto con ganas para pisar el fogón. Claro que la cocinera que cumple con su función, un pito que es muy cerrero con mucha degustación, para todos los obreros y también para el patrón. Y también para el patrón, para todos los obreros, que el ganero se levanta para ponerle los aperos a las 3 de la mañana con la luz de los luceros, y luego se va cantando agitado a los potreros. Y por allá en la sabana el ganado va revisando, el becerro encusanado pues también lo va curando y lo manda pa' el corral para si estarlo encerrando. Para si estarlo encerrando que lo manda pa' el corral, se lleva la creolina, también se lleva el puñal. Mientras tanto la criolita lo espera en el pedestal para brindarle un cuentito al niñao con cilantral. Y tú lo con cilantral para brindarle un buen guiso, por ejemplo la comida que mi madre a mí me hizo sentir precioso, siento en el paraíso, por eso es lo mejor esa comida de guiso. La comida de guiso me dice que es la mejor, la belleza de mi llano que por cierto es lo mejor. Por cierto bendigo a Dios y le pido con clamor, que bendiga mi tierra, yo te lo imploro Señor. Yo te lo imploro Señor para que bendiga mi tierra, para que viva la paz y que se acabe la guerra. Ahorita en este momento mi pecho pues ya se aferra, escuchar todo el aplauso de esta bonita tierra. De esta bonita tierra para escuchar el aplauso, con estos versos criollitos miro que alegría te causo, para cantar improvisado mi verso ya lo traspaso, por eso entre los bordones lo que agarro yo lo arraso. Lo que agarro yo lo arraso, por eso entre los bordones, gracias por la compañía y por esas bendiciones, tenernos aquí invitados ahorita en estos rincones, y cantar contrapunteado entre rifles y bordones. Ahí estaba Fernando Brito, Juan Diego Jara en el escenario. Juan Diego Jara se queda en el escenario y llamamos a Caína Gota para que venga a tarima. Estamos en la segunda ronda o semifinal. Viene Caína Gota, se mantiene en el escenario Juan Diego Jara. Siguiente pareja de compleros sigue con verso coleado, pero esta vez van en golpe de quirpa o tiempo musical de quirpa. Caína Gota de Venezuela, Juan Diego Jara de Colombia. En este segundo enfrentamiento, porque ya se viene la gran final. Vamos a ver qué compleros llegan a la última fase. Estamos listos para los calificadores, esperamos la señal del maestro Carlos Quintero. Este excelente grupo musical que nos acompaña, Palo Cruzado. Los conciertos de Palo Cruzado extraordinarios, un viaje musical maravilloso. Con una vocalista también extraordinaria que hoy también nos acompaña dentro del público. Y a quien saludamos también porque hace parte de todo este grupo de excelsos músicos que llevan la música de nuestro llano a nivel nacional e internacional. Cuando diga maestro Carlos Quintero, ¿estamos preparados, jurado? Nos vamos entonces, tiempo de 3 minutos. Quien comienza no termina. Golpe de quirpa. Verso coleado, aquí está el contrapunteo. Me
con caída y aquí la vengo a imitar de manera relancina. A cantar un contrapunteo de una manera genuina, como un coplero ya piensa y también pues lo imagina. La copera con sapiencia, la que canta improvisado, la que le habla de ciencia, porque yo soy la llanera que si le pone conciencia. Claro, le pone conciencia, ¿verdad que sí? Porque usted aquí en la llanera tiene este golpe de pirpa, malaya, familita, que una pareja saliera para ponerla a bailar. Todita la gente entera y canta contrapunteo hasta que aquí amaneciera. Cantando joropo, yo sé que en este momento, yo sé que en este momento de la voz muy mal me toco. Sin embargo, compañero, ahorita pues yo me arropo, porque está haciendo harto frío, más allá del palo yoco. Más allá del palo yoco, y que está haciendo harto frío. Yo no vivo por aquí, yo no vivo por aquí, yo vivo allá de mi tío. Por eso canto joropo, por eso le pongo brío. Para todo este caserío, ¿verdad que sí? También les traigo cultura, la cultura de mi llano, ¿verdad que sí? De sabana y de llanura, esa que me inculcaron desde que era una criatura, por eso la represento con mucha literatura. Con mucha literatura. Yo traje joropo recio, yo traje joropo recio, no estoy poniendo cuento. Y no estoy poniendo cuento, me dice usted que trajo joropo recio. Hoy yo la vengo a escuchar y pues también le hago caso porque no soy hombre necio. Usted sabe hoy de mujer que yo la estimo y la aprecio, pero cantando conmigo ya se le fue aquí el culecio. Ya se le fue aquí el culecio y que cantando conmigo. Le voy a decir coplero, le voy a decir coplero y todos serán testigos que cantando mi joropo no me llega ni al ombligo. Váyase de paz, su casa lo mando en todos testigos. Ahí estaba Colombia y Venezuela, Caína Gota de Venezuela, Juan Diego Jara de Colombia. Llevamos a el último duelo, Gerardo Leal, Fernanda Brito al escenario. Dos copleros de Colombia, del Casanare, Gerardo Leal y Fernanda Brito. Ok, estamos listos, jurado calificador entonces. Le ha correspondido a esta última pareja semifinalista el golpe de Periquera. Gerardo Leal, Fernanda Brito, verso coleado. Bueno. Esa es la condecorar ganando salvas rivales. Esa es la pura mentira porque
sin riales. Todas peladas sin riales se van para allá a su casa. Eso es la ley de la vida, como el vuelo sin fracasa. Pero de todas maneras hoy la potranca que pasa, al toro más cimarrón esta negra lo repasa. Esta negra lo repasa, mi cantora cimarrón. Pues no me le pasa nada y entra con su canción. Te voy a decir, Fernanda, ahorita en esta ocasión, que en la tierra de Bogotá yo soy el gran campeón. Que se queda de campeón en la tierra de Bogotá. Lo que usted me está diciendo, pienso que muy loco está. Para eso está la legalita, la que contrapunteando está. Y ahorita en este momento la negra le ganará. La negra le va a ganar, dice que en este momento yo pienso que ella no gana porque le falta talento. Así como luego yo que le pongo falta talento. De la costa sabanera yo con ella me sustento. Yo con ella me sustento de la copla sabanera. A mí me pasa igualito, disfruto una periquera. Pues vengo de la sabana de tierra colombinera. Donde por media caballo es pura bestia cerrera. Es una bestia cerrera que se forma de caballo. Quiere decir que por acá andaba en tiempo de mayo. En cambio yo soy copero que en la copla no desmayo. Pero encima de la tarima a Fernanda yo la callo. A Fernanda yo la callo encima de la tarima. No piense que con su fama ya me baja la autoestima. Ya le gana la novata y la herida le lastima. Váyase para su casa porque este botón arrima. Porque este botón arrima, claro, me voy para mi casa. Pero me voy con platica y allá me espera Tomasa. Se vaya cuando llega, ya le voy a comprar una masa. Y el marrano yo le llevo un cocabón de la baza. Muy bien, ahí estaba Gerardo Leal y Fernanda Brito, dos copleros colombianos. De estos cuatro copleros que ustedes acaban de observar, nos vamos a la final. Dos copleros, o dos copleras, o un coplero y una coplera, como lo determine la sumatoria del jurado calificador, que está atento, porque nos vamos a la gran final. Nos vamos a la gran final de este festival de música y palabra. Reversar, con el acompañamiento del grupo Palo Cruzado. Me regalan los dos nombres para hacer el llamado a irnos a la final. Hemos intentado recrearles a ustedes algunos de los golpes o ritmos en los que tiene que improvisar el coplero. Es una de las dificultades del contrapunteo. Son alrededor, según los investigadores, alrededor de 140 golpes o ritmos que tiene la música llanera. Entre los golpes tradicionales, otros más clásicos que se han dado a conocer por el mundo, pero son más de 140. Y el coplero tiene que tener la capacidad, además de improvisar, de crear coplas muy rápido en su mente, también jugar con el ritmo que le marca el arpa para los temas que todos conocemos en la interpretación, de medida, de afinación, y poder hacer una interpretación que sea auditivamente perfecta para que ustedes puedan entender los versos y disfrutar de esto que se llama contrapunteo. Y hablando de contrapunteo, no podía dejar pasar por alto la oportunidad de invitarlos a Yopal, de invitarlos al Casanare. En el primer fin de semana de diciembre tendremos el Cimarrón de Oro, un festival de contrapunteo y de borrecia, donde se enfrentan los mejores de Colombia y Venezuela año tras año. Un destino para que los visiten, para que vayan y disfruten de esa capital del departamento del Casanare. Así como nosotros venimos invitados, nosotros venimos también a invitarlos para que conozcan el llano, para que se enamoren de toda esa riqueza cultural y paisajística que tiene el llano de nuestro país y, por supuesto, el llano venezolano. Aguardamos los dos finalistas para irnos en otro ritmo y en otro golpe. En el llano utilizan este golpe para las finales. Es un golpe que ustedes lo van a notar ahora. Es mucho más rápido. Exige mucha más rapidez mental para construir el verso, porque la exigencia musical es flash, es muy rápida. Así que el golpe de Guacharaca será la final. Y cada uno de los finalistas tendrá la oportunidad de marcar una salida. Pero en esta oportunidad, los jurados calificadores nos darán dos rimas que sortearemos para los dos compleros finalistas. Esperamos el veredicto. Queremos agradecerle a la señora Alice y a todo el equipo del Centro Nacional de Artes
que han estado comunicándose con los copleros, con los jurados, que han estado atentos, preguntando y aprendiendo también un poco de toda esta estructura de los concursos de contrapunteo, que tienen como cualquier concurso pues su complejidad para poder, de manera ordenada, equitativa, para todos los participantes poder presentarnos en el escenario. Por eso acudimos a lo que llamamos el sorteo, para que la ventaja, si se da, sea un tema más de lo que denominamos suerte, y que no sea por favorecimiento a uno o al otro. Entonces, por eso se utiliza el tema de los sorteos en el escenario. El jurado calificador, que está integrado, reitero, por el maestro Raúl Numerado González, un hombre que es portador de los cantos de trabajo de llano, declarados por nuestro país Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación, pero además en el 2017 declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Humanidad. Los cantos de trabajo de llano, representando actividades llaneras o campesinas como el ordeño, el arreo de ganado, la vela de ganado y los silbidos o japeos que a veces ustedes escuchan en los videos, en las canciones llaneras, que asemejan a lo que hacían los llaneros antiguos cuando transportaban en esa historia tradicionalista de Arauca, Villavicencio, el ganado, para llegar a la capital del país luego con la ganadería para abastecer de carne a los bogotanos. De ahí nace todo ese contexto de los cantos de trabajo de llano. Yo creo que ahora, si tenemos el campito, pediremos al maestro Raúl Numerado González que nos haga una demostración de estos cantos maravillosos. Una voz extraordinaria, el maestro Raúl Numerado González. Y lo acompaña en la mesa de jurado Alexis Anauri, el coplero aliporeño, hombre ganador de muchos festivales del contrapunteo en el llano colombo venezolano, y Vanessa Esteban, la reina del contrapunteo, ganadora ya de los más grandes eventos internacionales en esta modalidad. Una mujer que además incursionó en la trova, lleva 3 semifinales de trova en el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, y que ahora viene incursionando también en el tema del freestyle, que también está muy movido por estos días en los temas de improvisación. Aguardamos entonces. Y en esta final a Juan Diego Jara lo acompaña. Lo acompaña la coplera. ¿Está bien, Juan Diego? Sí. La coplera Caína Gota al escenario. Salieron los copleros al escenario. Me regalan las rimas para sortearlas a los copleros. Señores del jurado, o lo dejamos que ellos pongan condiciones. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a la final, señoras y señores. Ya les mencionaba hace rato, el golpe de Guacharaca. Primero tendrá la salida durante 3 minutos la coplera de Venezuela, Caína Gota. Le damos la salida para que ella ponga la rima y las condiciones de esa rima. La acompañará en el verso Juan Diego Jara de Colombia.
Luego, sin parar el arpa, haremos una pequeña pausa, maestro Robinson, y tendrá la salida otros 3 minutos Juan Diego Jara para él también colocar sus condiciones de rima. 2 salidas en colma de Guacharaca. Ahí está el otro micrófono. Y vamos a la final de este Festival de Música y Palabra Reversar. Caída Gota de Venezuela, Juan Diego Jara de Colombia. Golpe de Guacharaca, maestro. ¡Dale, llano! Aprieta y echa para adelante y suelta su versación. Demuestra que tiene la fe que tiene.
Si usted piensa criticarme, eso ya es su cuestión. Yo canto porque me gusta y me nace del corazón. Yo no lo estoy criticando, escúcheme usted, varón. Póngale más coherencia, póngale más sensación. Si es que le estoy contestando todo el pie en el cordón, será porque es un cantante desde que estaba pichón. Para que la gente goce, póngale más corazón. Acompaña y me da su protección, y aunque estoy fallo de voz, me colma de bendición. A mí también me acompaña y me da su bendición. Él me manda coherencia y me manda versación. Ay, ¿qué pasó? Que hay una gota que entró en la repetición. Yo creo que se le acabó todita su versación. Yo le voy a demostrar que hoy lo cambio por Jesús, aunque él esté chiquitito y guante. Esa palabra que dice es falta de educación. Dile que aquí está la gente mirando una exhibición. Usted no me va a enseñar, escúcheme usted, varón. Aquí yo traje cultura y traje mi corazón. Eso no nos enseñaron por allá en esta región. Nos enseñaron siempre a ser atento y bribón. Quiero traerle melodía y atraer la versación. Para que este Bogotá le regalo mi emoción. Para próxima vez que vuelva, haré una integración. Traigo varios cantantes para formar parlando. Me voy a traer la gente de Guayana de mi nación para que cante guarapo y transmita sensación. Bueno, ahí estaba la final de este Festival de Música y Palabra Repensar. Agradecimiento siempre al Centro Nacional de Artes por esa invitación a estos compañeros de Colombia y de Venezuela. Que han venido a mostrarles con sus versos un poco de la cultura del llano, del folclore del llano. Aguardamos ya la organización, que era toda la sumatoria, para conocer el ganador de este festival. No sé si tenemos el espacio, maestro Raúl Numerado González, bonito sería poder compartir los cantos de trabajo del llano, una pequeña demostración. Una vez termine de diligenciar sus planillas, mientras organizan el acto de premiación de este festival. Ya viene por acá el maestro Raúl Numerado González. ¿Cómo no aprovechar estos escenarios para seguir replicando y replicando esta manifestación de los cantos de trabajo de llano, patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad, declarados en el 2017 por la UNESCO y representativos de la cultura y tradición laboral de la región llanera? Todas esas faenas de laboreo que tienen que ver con la ganadería. Maestro Raúl, bienvenido, buenas tardes. Giovanni, buenas tardes. Para toda la gente, buenas tardes. Bueno, para nosotros traer los copleros del llano es como abrir un espacio aquí en Bogotá. Y voy a compartir con ustedes lo que se hace en el llano. Estos cantos de trabajo llano, patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto que dice así. ¡Uy! En esta ganadería me vine de cabrestero. ¡Ah! Y así canta, así canta. A ver si cantan conmigo uno que dice así. ¡Wee! Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente la tinaja por el agua que le bebí. Cantos de trabajo de llano, cantos de arriar vacas, japeos que todavía se hace transportando ganado de un
de un fondo a otro fondo y son J-O-P o J-A-P. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hop, hop, 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 hop! Eso, muy bien. Japeos y cantos de ordeño cuando se apartan las vacas de los terneros hacia las 4 de la tarde para que la vaca cargue leche y el ternero tiene un nombre como la vaca: mariposa, buena moza, linda estrella, primavera, así como nosotros que tenemos un nombre y un apellido o dos apellidos, pero tenemos una huella y tenemos un número de cédula. Las vacas tienen una marca en la oreja, tienen un nombre y tienen